arrancamos con las sorpresas. El programa va dedicado hoy a René Monclova y aquí está René Monclova. Te da como Pacho cuando entra así. Pacho, esto da mucho. Sí. Esto es una cosa de sentimientos encontrados, porque uno está muy agradecido por un lado, pero por otro lado uno dice, pero ¿cuál es el show? Bueno, mano, tú sabes todo lo que tú has hecho, brother. Un montón de cosas, y lo que me queda, mañana voy a lo mismo. Mañana. A seguir trabajando. Sí. Pero de verdad que lo primero que yo te quería decir era darte las gracias por estar aquí. Pero es que yo vengo todos los martes por eso, obligado. Y los lunes que estamos ensayando. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste, René? Porque 50 años de trayectoria. Pues mira, pues tienes que haber empezado bien lo joven. Lo primero que yo hice, que yo recuerde, fue un anuncio de Galletas Rovira. ¿De verdad? Que tenía 4 años. Y era el mantenedor de un programa, supuestamente era como un programa de entrevista el anuncio. Ajá. Y yo tenía 4 tiernos añitos. La televisión era por radio en esa época. Mira para allá. Era en blanco y negro. Y has trabajado con tanta gente, porque has hecho ¿cuántas películas de cine? Como 35. Como 35, 40 películas de cine. Una cosa así. ¿Obras de teatro? Como 600 más o menos. Como 600 obras de teatro. Y lo que yo todavía no puedo entender, que a veces hace como 3 a la vez. Sí. ¿Y cómo tú no te confundes de una obra, sales de una, haces otra y haces otra? Porque soy muy organizado, me levanto muy temprano, tipo 5 de la mañana, y ensayo todo lo que tengo en agenda en orden inverso. O sea, lo primero que va a estrenar es lo último que paso, que repaso para tenerlo fresco. ¿Programas de televisión? Contigo nada más 2. Montones desde el canal 6, que hacíamos, que llegué a estar en las estampas de Tello Gracia, de Abelardo Díaz Alfaro, que se llamaba Tello Gracia y su mundo. En aquellos capítulos que hacía Sonofilms, que se llamaban En un día. Ah, sí, que sí. Eran unitarios. Todo el año es Navidad, que hacía Jacobo también. En esto no tiene nombre. Mira para allá. Yo lo veía. En una cosa que se llamaba Rica Locura, que era la respuesta de Esto no tiene nombre en el Canal 7. ¿Y con quién tú no has trabajado? Porque por lo menos de aquí del patio, ¿no? No sé, de verdad no te podría decir. Yo he trabajado con mucha gente. Hasta con la fallecida Doña Vianda, que murió la semana pasada. Seguro. Hice una película que era de las que me faltaba. Ok. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 4. Aquí yo creo que están unos cuantos. Déjame ver. Sí, yo creo que están aquí. Vamos a ver, que pasen los hijos, por favor, de René, que nos vienen a visitar y saludar a su papá. Ahí está. Ahí está. Mira, mira. Aquí vemos 5, pero una es la prima. Aquella es mi sobrina. Me enteré ahorita, porque yo digo, ¿cómo están? Porque yo los conocí chiquitos en otro canal, ¿no? De hecho, estas dos nacieron después de aquel programa. Pero sí. no las conocí, decían, mira para allá, yo no te vi a ti desde chiquitita. Sí. Wow. Y tú que te fuiste afuera y dices, no, yo soy la prima. Y yo, ¿Cómo es papá? Fuera de los escenarios, ¿verdad? Pues cuidado, realmente. Cuidado. Pues su publicista habló con nosotros y firmamos un non-disclosure agreement. Pues es que realmente, y yo creo que es lo que siempre contestamos, es que no hay otro papá para compararlo, así que era papi. Exacto. Es verdad, ¿con quién se va a comparar? Era papi, lo normal, obviamente, pues la gente que lo paraba en la calle y nos preguntaba lo mismo, él debe ser bien gracioso, y yo, preguntar a mi primer novio, no. Que yo no sabía que me tenía terror, me enterré a 2 años. Sí, pánico. Que me veía y me tenía terror. Y ustedes, bueno, tú estás en el arte. Sí. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Yo soy violinista. ¿Violinista? Sí. Está en el arte. Feli está en el piano. Feli Díaz. Y es actor, además. Y es actor. Y Mirna actúa también. Sí. También, pues, cuenta algo de tu papá, Feli, para meter aquí las hormonas de macho. Pues mira,
No sé, papi es un tipo bien trabajador y yo creo que lo más que sí, yo... Eso, sí, yo doy fe de eso. Lo más que yo aprendí de papi es que... Es que trabajaba, pero sin parar. Y además es un tipo, si no lo sé... Pero con toda esta gente que iba a ser... Obligado. Pero aparte... Sí. Pero aparte del factor económico, sí. Es un apasionado de lo que hace. Sí, y sí. Es un tipo bien perfeccionista. Y de hecho, cuando él nos coachaba a nosotros, nosotros siendo niños actores, era bien, bien perfeccionista con nosotros. Y era una vez, pues, como dicen, como sarna con gusto no pica. Picaba un poco porque uno era chiquito y era como contra, pero que mucho trabajo. Pero era con todo el amor del mundo de padre y nos ayudaba a entender también de lo que se trataba. Bueno, y ustedes han seguido con el arte. Después me enteré, ¿sí?, que decían a mis clases de actuación, Pinochet School of... O facting, ¿verdad? Ah, sí. Pues lo hacía llorar y yo no lo sabía. Lo hacía llorar. Sí. ¿Y la sobrina? No, ella salió más normalita porque la coaché poco. A mí no me hizo, no. Yo sí, yo también soy actriz. Dios mío. Y yo creo que lo más que yo aprendí de actuación fue a no cogérmelo tan en serio, a disfrutármelo. Que si estaba angustiada, estábamos haciendo una obra una vez, yo estaba bien angustiada, me dijo, pero... Porque tú te lo estás cogiendo tan en serio. Y yo, no, porque es que ser actor. Y me dijo, pero trata de disfrutártelo. Ah, mira qué chévere. Y desde ese día todo cambió. Y rapidito, yo sé que de la chiquita, de lo que me acuerdo, ahorita estamos buscando alguna anécdota. Antes de una función, viene ella y dice, papi, mira el baile nuevo que aprendí, porque ya bailaba. Ah, sí. ¡Wow! Dio una vuelta y le voló la uña a René. No, la uña no, el dedo chiquito terminó mirando para allá. Fracturó el dedo, ¿verdad? No, eso fue que yo estaba en el apartamento y era un apartamento pequeño. Y entonces yo ahí bailando por todo el apartamento. Y entonces fue a pisar. Y yo sacando los pies, me vas a pisar, chica. Me vas a pisar. Y yo, no te preocupes, no te voy a pisar. A una vuelta caigo, ¡can! Y de repente yo me veo. El dedo así para el lado. Y yo, ahorita le pregunté a René, ¿con quién no había trabajado? Vamos a abrir estas puertas, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver con quién. ¿Por aquí o por acá? Muy bien. Yo le remo. Ah, bajo. Muy bien. Felicidades. Se une a nosotros la trulla. Hacemos un grupito por aquí. Ánimo, 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 gente ahí. Alegría. Alegría. Andamos con una trulla que empezamos en primavera y terminamos en Navidad. 50 años de René Monclova. Dando cátedra en los escenarios, en la televisión puertorriqueña, siempre con respeto, con hidalguía, con talento, con compromiso para entretener y divertir al público. Los primeros 50 de René Monclova. Por aquí está Juanma, que no se ve. Juanma, ven acá, que tú no te ves. Juanma, vente por acá, que tú no te ves. Juan Manuel estaba ahí escondido. Aquí está Juan Manuel de Bravo. Juanma, quédate por acá. Estamos en el ambiente. Hay unas cajitas que le llaman Apple Box. En el caso personal y en el de Juanma las utilizamos con frecuencia. Máxime. A ver, por aquí Gilberto Valenzuela, quien pues dirige teatro, ha dirigido muchas de las obras de teatro de René. Alexandra, que está allá atrás. Alexandra, ven por acá, hija. Teófilo, ven por acá. Lotero, Liz Marí, bueno. Sí. Noelia. Herbert. Bueno,
aquí tenemos cantidad, bueno, de diferentes hasta generaciones. Hasta Abelino se coló aquí, mira. Bueno, no, no, y Abelino, ¿sabe lo que me dice ahora backstage? Yo le digo, Abelino, ¿qué tal? Me dice, bueno, yo siempre, ¿dónde es que estoy refrescándome? Y me dice, pues detrás de... Ajá. De la lata. De la lata de jugo. De jugo vegetal, lo que está tomando ahora. Ya, ¡Alex! A esta hora se puede. Wow. Alex, no te me escondas, ven por acá, mi amor. Oye, mira, sí. Me gustaría que Juanma, siendo. Yo creo que tú eres uno de los señores de aquí de la comedia. Cierto es. ¿Verdad? Juanma, ¿me hicieras algún anécdota o cuento de René? Bueno, nosotros nos encontramos aquí, hicimos un programa con ustedes, pero hace años nos encontramos allí en Valdrich, donde estaba antes Cable TV, era por allí, Valdrich allí. Entonces nos encontramos en una barrita y empezamos a dialogar un ratito y dialogamos. ¡En el cojo! ¡En el cojo! Dilo, di el nombre, dilo. ¡Oye, en el cojo, en el cojo! Eso era como un sitio para reunirse. Sí, entonces comenzamos a... Un centro de convenciones, Lo convertimos en un centro de convenciones porque conversamos como paja, ya tú sabes, Entonces era, yo era una cervecita y un muchito de algo picante, caliente, de la placa, y tú, y estuvimos ahí, tan, pum, pum, pim. Bueno, la cuestión es que nosotros hablamos, yo creo que por 10 o 15 años adelantamos esa conversación. Y entonces otra que cuando llegué aquí yo le dije... Mi hermano, yo quisiera, si se pudiera hacer un trasplante de memoria, yo quiero yo quiero la tuya. René tiene una memoria increíble. No, de verdad que sí, te felicito y déjame decirte. Bueno, eso hay que, tú sabes que tres y cuatro cosas a la vez. Se aprende tres y cuatro horas a la vez, yo no sé. Y las trabaja la misma. Es una, a mí se me olvidan las líneas, imagínate. Y el otro. Exacto. Me gustaría que Valenzuela, que pues en teatro, que ha hecho mucho por teatro. Por aquí. Gilberto, que... Dios mío, ¿cuántas obras llevamos ya juntos? Un montón. No, de verdad, las que faltan, porque definitivamente este señor que está aquí es... de los poquísimos actores que hay en este país que son capaces de pasar de la comedia al drama de la manera que él lo puede hacer, con esa excelencia, con esa inteligencia y con esa capacidad que tiene para hacer todo lo que hace, y sobre todo también, además, un ser humano extraordinario. Así que de verdad te adoramos mucho. Alex, ayúdame por aquí. Yo sé que Sara ha compartido muchísimo con René y tiene que tener historias, que bendito. Allá hay otro, Eres muy generosa. Bueno, desde mis comienzos como actriz, he tenido muchas experiencias con René. Y es probablemente el actor con el que más segura me siento en escena. Pienso que es el más generoso con su talento. Y cuando, tú sabes que los compañeros en escena a veces nos ayudamos, aparte de que el director dice cosas, pero a veces nos damos ayuditas, y lo que él me dice siempre es oro. A veces con decirme una sola palabra me hace todo el sentido del personaje y ya con eso cayó. Así que es muy generoso y es muy disciplinado. Para mí es un deleite cada vez que me toca trabajar con mi amigo. Yo quiero, por favor, Lirimar, pasa por acá. René, aquí tenemos nuestras paredes, muchos compañeros artistas. Mira esta caricatura. Quiero que vea esta caricatura. Ese no soy yo, esto es una falta de respeto. Venga, esta caricatura. ¡Qué lindo! ¡Qué René! René, ven acá. Mira, tenemos dos de estas. Una para ti, para que te la lleves a tu casa y te acuerdes de nosotros todos los días, y otra para que me acompañes un momento. Yo quiero, esta va a estar aquí en el programa. Colócala tú mismo ahí. ¿Dónde? Ahí mismo. Ponlo ahí, ¿verdad? Ahí está René Moncloa. Se queda ya la fotografía aquí en nuestro estudio. di algo. Mira, tú sabes que una vez con Sara, ¿no? Que después me acordé ahora, estábamos haciendo Don Goyito, pero versión musical. Y en la última función, la música no era en vivo, era grabada. En esa ocasión estaban probando. Estaban el equipo nuevo de sonido de Bellas Artes, lo estaban probando. Y en la canción final, el gran final que cantaba toda la compañía, se fue la música. Ajá. Y estaba Gladys Rodríguez cantando y se quedó así.
Y yo le veo en la cara el terror de qué íbamos a hacer. Y seguimos cantando como si nada. Y cantamos dos o tres frases más. Me tocaba a mí cantar. Volvió a cantar ella, bla, bla, bla. Y cuando volvió la música, volvió justo en el sitio que estábamos cantando. Era para sí. Eso es experiencia. Y salió, experiencia. Al final me. Pero envejecimos como 50 años. Sí, como 50 años. Y esta me dijo: tú eres el rey Mida, tú la M la conviertes en oro. Quiero que veas. Quiero que veas. Hey, un momentito, quiero que veas este video. Dale. Oh. Hola. Nos unimos a la celebración de los 50 años de René como actor. Eres un orgullo para nuestro pueblo por tu talento y tu calidad humana. Y para los que te conocemos desde que eras niño. O sea, uno de los nenes de Mirna y Curucho. Compañeros inolvidables. Es maravilloso que hayamos laborado con tres generaciones de la familia Monclova. Tus papás, tú y tus hijos. Y también que podamos seguir emprendiendo juntos nuevas aventuras escénicas. Recibe nuestro abrazo, nuestra admiración y nuestro cariño. Y aprovechamos la ocasión para felicitarte, Raymond, por seguir reciprocando de forma tan generosa el respaldo que siempre te ha brindado el pueblo. Hasta la próxima y para adelante siempre. Gracias. La gloria de Puerto Rico, Jacobo Morales, su señora esposa. Tienes un gran amigo que creo que está aquí con nosotros. ¿Sí? ¡Anda! Están a la trulla. Los 50 de René. Cristian Nieves. Andrés Jiménez, el Jíbaro. Gracias por tu visita nuevamente. Bueno, René, los muchachos que preparen la cámara, porque esto es una foto histórica, queremos obsequiársela también a René. René, antes de despedir este segmento y seguir trabajando, pues creo que va a Megan decir por ahí. Sí, ya mismo. Una palabra. Pues nada, esto es verdad, realmente muy emocionante, estoy muy agradecido. Al principio de cuando uno empezó a trabajar, le decían a uno, ¿por qué tú no te vas a Estados Unidos a hacer carrera por allá? Y uno siempre decía, no, porque este es mi país, uno trabaja para los de uno. Y además yo quiero criar a mis hijos aquí. Y ante la coyuntura que está pasando en nuestro país, yo creo que es importante que nos asumamos como pueblo
nos pongamos los pantalones largos y tomemos las decisiones que tenemos que tomar nosotros. Y crezcamos en el proceso más doloroso de crecimiento, que es crecer del cuello para arriba, que crezca el pensamiento. Hay que estar informado y saber qué es lo que está pasando para tomar decisiones. No le crean a los políticos, ellos están salvos. Vamos a tomar las decisiones nosotros. Mira, ¡y a René! ¿Tiene una galletita de jengibre? Rioja. Cuando termine el programa, tenemos un coctelito con los muchachos, así que no te vayas y tenemos más sorpresas. Seguimos con la música de ustedes, Cristian, claro que sí. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que llevar alegría al pueblo.